¿Qué pasó? ¿Discutiste con Laura? Loco, ¿por qué es todo tan difícil? Necesito un poco de contención, nada más que eso. Bueno, o sea, vos también sos una persona difícil y ella debe hacer lo mejor que puede para entenderte. ¿Por qué tan difícil es entender esto, Patricia? O sea, estoy hecho mierda, nada más. ¿Tan difícil puede resultar? Explícamela. Porque... Bueno, habla con ella. Es que es complicado, es como que trata de... Aparece siempre un planteo, ¿me entendés? Necesito... Bueno, ni siquiera hablar. Está bien, decime una cosa. Habla con ella, no. Habla con ella. Sí, capaz que tiene razón Laura, mira. Dice que cada vez que estoy como el culo siempre termino buscándote a vos porque digo que me entendés mejor. Y capaz que es así, capaz que vos me entendés mejor, ¿sabes? Puede ser que yo te entienda, porque hace muchos años que te conozco y te conozco muy bien. Pero vos querés estar con ella. Entonces trata de entenderte, pero con ella. Por favor. Contéstame. ¿Estás curtiendo con Gastón? Decímelo. ¿De dónde sacaste eso? Decime sí o no. Decímelo porque quiero saber, así yo hago la mía, ¿viste? ¿Qué quiere decir hacer la tuya? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Decímelo, no me quiero bancar más tus confusiones. No quiero ni puedo, ¿eh? Seamos sinceras. Decímelo, así yo sé lo que tengo que hacer. No te voy a contestar nada. Entonces sí, estás con él. Ok. Morocha, ¿vos tenés la declaración de Franco con el encuentro? ¿La archivaste vos? No. ¿Qué pasa? Primera pelea. Nada, Mudo, no. Déjalo así, no. No quiero hablar. ¡Mudo! ¿Dónde estás? ¡Mudo! Acá. Ah. Me llamaron de la central. ¿Qué pasó? Todo mal, Mudito. Todo mal, che. Me echan a la mierda. No, te restituyeron el arma. Podés salir a la calle otra vez. ¿No sos boludo? No, soy actor, papá. Se la creyeron, ¿no? ¿Te fuiste un payaso? ¿En serio? ¿Me das la arma de vuelta? ¿Qué? Exactamente. Escuchame, ¿qué pasa? Pero sí, pará, ¿me das la arma o no? Para chiste, por eso, ¿viste? Joder, yo sí, che. ¿Qué pasa? Estoy de buen humor. Bueno, ¿me das la arma o no? Sí, lo único que no podés salir a la calle solo. Puede salir, pero con un jefe de operaciones al lado. ¿Vos me vas a tocar a mí? No, a ver, explícame, porque no entiendo muy bien esta... que es una amenaza, ¿no? Porque Patricia está sola. ¿Qué? ¿Y sabés por qué está sola? ¿Por qué? Porque vos no la supiste querer. ¿Ah, no? No. No, es más, te diría que la tratás a Patricia como si fuera... una cosa que es de tu posesión. Y parece que tu hermano tampoco la supo querer. No sé, por ahí me meto en tu familia, ¿no? Pero es como si los Ledesma solo supieran quererse a sí mismos. ¿No? ¿Ese es el problema? Y vos sabés quererla. ¿Qué? ¿Y si fuera así? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué? ¿Me vas a matar? Dejate. No, porque es gracioso, pero todo el mundo me dice que tengo que tener cuidado con vos. Todo el mundo. Igual no te preocupes. No te preocupes porque no pienso entrar en esa. Yo la voy a ver a Patricia y no me pienso esconder. Así que ni la jodas, ni me amenaces. Está bien. Igualmente vos tenés que tener un... ¿Qué? Perdón la interrupción, pero tenemos que... No, está todo bien. Está todo bien. Ya terminamos. Sí, pero ahora sí. ¿Llevas esto? Sí. ¿Sabés qué pasa? Estamos revisando todo el instrumental de 099. Antes de irme, quiero dejar todo mejor que cuando llegué. ¿Necesitas ayuda? No. Gracias igual. No, por favor. Te voy a preparar unos ñoquis a la salsa rosa que te vas a lamer los dedos. No soy un perro para lamerme. ¿Eh? Y te puedes correr un poquito cuando a tu hijo por ahí dando vueltas a esta cercanía no le va a gustar una mierda. Bueno, justamente. Te estoy hablando así tipo carpusa para que nadie se avive. No me soples el oído, ¿ok? Ven. Yo siempre te hice ruido a vos, ¿no? Sí. ¿Y ahora cómo te suena? Me aturde.
haces, Gaby? ¿Qué haces, Gaby? ¿Qué te pasa? ¿Te peleaste de nuevo? No, que no puedo, Gaby. Sabes que quiero, pero no puedo. ¿Te peleaste de nuevo? No. Hay algo claro. Él no me necesita a mí, ¿viste? La necesita ella. No digas eso. No digas eso porque Tomás está puesto con... Sí, pero no compatibilizamos, ¿viste? Y la verdad es que... tengo miedo de perderlo. Está todo bien, ya se me va a pasar. Sí, yo también tengo miedo. ¿Por qué, chico, tenés miedo? Estamos hecha mierda, vos y yo. Sí, eso ya está claro, pero ¿qué es que tenés miedo? Nada, me siento rara, ¿viste? Últimamente estoy como movilizada, me siento como rara y no me... Estoy... Nada, que Popeye viene y me habla de cerca, ¿viste? Y se me pone cerca y yo recién me hablaba acá en la nuca y me sentí incómoda, ¿viste? Sí. Yo no sé, no tengo un quilombo en la cabeza. Sí. Era decir que tengo un séptimo sentido de quilombo. No hay séptimo sentido. Yo lo tengo. Yo no entiendo nada. Yo no me lo bancaba a este tipo y de repente ahora me llevo bien, ¿viste? Yo no soy así, ¿no? ¿De qué hablas, Gaby? Sé clara, a ver. Si yo pudiera ser clara. Sí. Si yo pudiera ser clara, tengo Gaby, un quilombo en la cabeza. ¿Te gusta Popeye? No me gusta. Todo me molesta, todo me molesta del todo. Pero de repente me vieron como ganas de abrazarlo, ¿viste? Nunca te dieron ganas de hacer algo que vos sabés que no tenés que hacer. Uh-huh. Bueno, me pasa eso. Alguien que me dice, no lo hagas. Yo no sé, no entiendo nada. Tengo un quilombo. Eso es cagazo, Gaby. No me jodas. Pobrecita Olivia. No me jodas, Bueno. No a mí. Y jefe, quizá con la pintusa ahora, ¿eh? ¿O no? Parecemos edición Miami y yo juntos, gordo. ¿Eh? Seguro te pego un tiro. Che, negro. Dime una cosa, vos alguna vez estuviste enamorado, pero pará. Te pregunto si estuviste enamorado en serio. No, vale, la Gaby. Con la Gaby, bueno, ahora no sé, me está cortando la cara, me parece, pero con el tema este de los laburitos, uno empincha bien, es otra onda, creo que la vamos a recuperar o no, ¿eh? No entiendo un carajo lo que me dijiste, negro. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Necesito que me hagas como un favor personal, ¿entendés? Quiero que limpies a un tipo, ¿sí? Y quiero que no me hagas preguntas, ¿sí? Quiero que parezca poner que aquí lo asaltaron y pum, le metieron un corchazo, ¿entendés cómo es? ¿Y? ¿Cómo la ves? Sí, dale. ¡Ocupado! ¡David! ¿Laura está ahí con vos? No, no está. ¿No sabés a dónde anda? Porque la estoy buscando por toda la brigada. Quiero hablar con ella, no la encuentro. Se debe haber ido. Se fue, positivo. ¿Lo puedes dejar solos? Gracias.